Bienvenidos, yo soy Ariel Huayza y esto es ¿Qué tan Geek? El programa donde vemos qué tan geek son nuestros invitados. El día de hoy tenemos participantes del público que pidieron estar aquí porque ellos decían, yo quiero participar, yo quiero ganar. Así que se encuentra con nosotros el día de hoy Fernando y Blas, que vienen a participar el día de hoy. Chicos, ¿cómo están? Por ahí. Todo muy bien. A ver, representando cuáles provincias, ¿de dónde está Blas? San José Alajuelita. Alajuelita, ¿y Fernando? Alajuela. Ok, San José y Alajuela, tenemos representantes el día de hoy, muy bien. ¿Y si son bastante geeks ustedes? De ahí vamos a ver qué tal, ¿verdad? Tiene pinta de que ahí sí. No, ¿qué va? Siempre dicen lo mismo, pero vamos a ver qué tanto. Vamos a iniciar, como siempre, con la dinámica de la trivia. Vamos con la dinámica de la trivia que llega a ustedes gracias a Virtual Learning Academy, empresa con más de 12 años de experiencia, donde ustedes pueden aprender inglés, portugués y carreras que los ponen a trabajar desde ya, como Cisco en la nube, carreras de tecnología chivísimas, para que se den la vuelta y los busquen así en Instagram y en Facebook como VLA Academy. Ya saben, si quieren empezar el año, que por cierto, yo ahorita el 15 de marzo inicio matrícula también, así que todos atentos a VLA Academy. Ok, chicos, 5 preguntas, levantando la mano. El que levanta primero, responde. El que tenga 5 aciertos se lleva los primeros 10 puntos y recuerden que el ganador se lleva una cena doble en Casa Mac, ¿ok? Vamos entonces con la primera. Dice, ¿en qué año sale el anime de Digimon? Ok, Ferdinando dice, ¿qué? Sí, voy a decir 2001. Y Blas, yo creo que es un poquito más viejo, porque es un poquito más viejo que Pokémon, como el 97, tal vez. 97, 2000, 2001, perdón, dijo Fernando, y la respuesta correcta es 1999, así que... En medio. Estuvieron ahí cerca en el medio. Vamos con la número 2. Dice, ¿cuál es el nombre del actor que interpreta al Profesor X en la primera saga de X-Men? O sea, en las películas viejitas de X-Men, las primeras, las del año 2000. Ni idea. Es el nuevo, pero el viejo no sé. Sí. Que también hace de Picard en la serie de Star Trek. ¿Cuál es el nombre? Sí, es todo famoso tras de eso. No sé. ¿No? ¿Ninguno de los dos? No le llego. Okay. Bueno, pasamos y es Patrick Stewart, así se llama el actor de el Profesor X. Vamos con la número 3. ¿En qué año sale la película de Iron Man 2? Ok, Blas dice que... Sí, por batear, 2012. 2012, ok. ¿Quiere batear también, Fer? 2011. Vamos a ver. Ambos están equivocados, así que tienen la oportunidad de cambiar una respuesta equivocada, ¿la quieren usar en esta o siguen? No, yo sigo. Ok. Sí, seguimos. Ok, bueno, la respuesta correcta era 2010, estuvieron cerca, pero era en el 2010. ¿Cuántas temporadas tuvo la serie animada de Batman, la serie animada del 92, la que se considera la mejor serie o el mejor Batman hasta la fecha? ¿Cuántas temporadas tuvo esta serie animada? De ahí, por batear, porque si están bien duras. De ahí, no sé, 3 temporadas. 3 temporadas, dice Blas. Yo voy a decir 5. ¿5? Ok, ambos están equivocados, ¿quieren cambiar la respuesta o dejan el bonus para la última? ¿Andamos cerca o andamos lejos? Donde sea para... Una pista. Por ahí están, por ahí andan. Bueno, ya la uso aquí, vamos a ver qué... Ok. Una. Una temporada, ok. Blas gasta su bonus diciendo que una temporada. ¿Fer quiere usarla o la guarda para la última? Digamos 8 temporadas. Ok, los dos usaron su bonus y la respuesta correcta era
4 teros. Así que vamos a llegar a la última sin bonus, ¿ok? Viene la última y dice, ¿cuál es el nombre del hermano de Vegeta? De Goku lo odia. No sé, yeah. Yo creo que es la primera vez que ninguno de los dos tiene ni un punto. Sí, de hecho sí, es la primera vez que ninguno de los dos pega ninguno. ¿No saben? No. Yeah. Ok, bueno, la respuesta era Starbel. Así es el nombre del hermano de Vegeta. Y en este caso, como los dos se fueron en blanco, no hay puntos, no hay puntos. Es la primera vez que pasa, pero empezamos en cero, así que está bien. Todavía nos quedan 4 dinámicas más. Vamos con la dinámica de el verdadero y falso. En estos tiempos tan complicados, hay que prepararse. Sean bienvenidos a Virtual Learning Academy. VLA te ofrece clases virtuales de calidad, te enseñan sobre industrias de alta demanda laboral y hasta te preparan para entrevistas de trabajo. Tienen variedad de cursos tecnológicos y también cursos gerenciales. Pero aún más importante, te enseñan a hablar inglés y portugués. ¡Contáctenos! Vamos con la dinámica de el verdadero y falso, que llega a ustedes gracias a Muebles Geek, quienes pueden hacer muebles personalizados, ya sea para su computadora, para sus consolas, para sus cómics, sus funkos, figuras, no sé, lo que usted esté buscando, los amigos de Muebles Geek se lo hacen a gusto, así que los puede buscar en Facebook y en Instagram como Muebles Geek. Recuerden, consolas, libros, figuras, el mueble que usted esté buscando a gusto con los amigos de Muebles Geek. Ok, chicos, esto es verdadero y falso. Voy a decir frases, van a aparecer en pantalla, levantando la mano igual. Si aciertan, tienen 5 puntos, pero si fallan, los 5 puntos son para el contrincante. Así que tienen que estar muy seguros de lo que van a contestar, ¿de acuerdo? Viene entonces la primera y dice: originalmente en Karate Kid, el señor Miyagi iba a ser asesinado por el maestro de los Cobra Kai. ¿Esto es verdadero o falso? Yo me arriesgo. Blas dice que esto es... Eso es falso. Eso es falso y esto es... Falso, muy bien, 5 puntos para Blas. Muy bien, ya tienen los primeros 5 puntos. Vamos con la siguiente. En 1972 se realizó un piloto para una serie de Robin, el cual fue rechazado por ser considerado una comedia gay. ¿Esto es verdadero o falso? Sí, yo digo que es verdadero. Ok, Fernando dice que esto es verdadero y esto es falso. Así que 5 puntos más para Blas. Vamos con la número 3. Para ahorrar tiempo y dinero, Disney usaba escenas de algunas de sus películas para ser usadas en otras. ¿Esto es verdadero o falso? Blas levantó la mano primero y dice que esto es verdadero. Verdadero y esto es verdadero. Muy bien. 5 puntos más para Blas. Vamos con la número 4. Las chicas superpoderosas fueron el último cartoon en llevar el logo de Hanna-Barbera. ¿Esto es verdadero o falso? Digo falso. ¿Dice que es? Falso. Falso. Y esto es verdadero. Así que otro punto más para Blas. Y nos queda la última. Los buitres del libro de la selva están basados en los Beatles. ¿Esto es verdadero o falso? Blas dice que esto es verdadero. Verdadero y esto es verdadero. Muy bien. Así que esta dinámica en totalidad se lleva todos los puntos. Blas empezó arrasando la segunda. Todavía nos quedan tres. Así que no hay nada. Vamos a continuación con la dinámica de los audios.
Vamos con la dinámica de los audios que llega a ustedes gracias a Manekineko, tienda especializada en productos asiáticos. Lo mejor de Asia para el mundo. Así ustedes pueden conseguir snacks, dulces, ramen, bebidas de todo lo que es asiático y de cultura pop. Los buscan así en Instagram y en Facebook como Manekineko. Aquí están saliendo en pantalla también el número de teléfono donde los pueden contactar. Si usted quiere probar deliciosos snacks, ramen, comidas, bebidas asiáticas con los amigos de Manekineko. Ok. Voy a poner 5 audios. Si saben cuál es, levantan la mano. Si aciertan, tienen 5 puntos. Si ninguno de los dos sabe, no pasa nada. ¿Ok? Viene el primero. ¿De qué anime es esta intro? Fernando dice que es de Evangelion. Evangelion, y eso Evangelion. Es correcto. Muy bien. 5 puntos para Fernando. Evangelion. Muy bien. Muy, muy bien. Vamos con la siguiente. ¿De qué serie es esta intro? Yes, no, maybe. I don't know. Can you repeat the question? ¿Dice qué es? Es Malcolm. Malcolm in the Middle. Muy bien. Punto para Fernando. 5 puntos. Muy bien. Muy bien. Está remontando aquí. Muy bien. Vamos con la siguiente. ¿De qué película es esta música? Fernando dice que... No, pensé en Los Vengadores, según toque me sonó, pero creo que no. No es Los Vengadores. Las dice que Star Trek, no. Star Trek, no, no es Star Trek. Suena como espacial. No tiene nada que ver con el espacio. Oh. No todas quieren ser fáciles. ¿Ninguno de los dos? No. No, ni idea. Se nos fueron, y esta era la película de Shazam. Era la música de Shazam, la película. Así que no hay punto para nadie. Vamos con la siguiente. ¿De qué serie o anime es esta música? ¿Dice qué? ¿De Dragon Ball es? No. De Dragon Ball. Manda huevo que hayan durado tanto. ¿Eh? Eso es que estaba confundido porque no sé si eran los Thundercats. Ahí tuve como un pequeño error. Un... dos de Dragon Ball Z. Muy bien, muy bien. Okay. 5 puntos para Blas, ¿ok? Y vamos con la última. ¿De qué videojuego es esta música? Fernando dice que es Street Fighter. No es Street Fighter. Blas dice que no es Mega Man. Es un clásico, pero no es Mega Man. ¿Cuál? Metal Slug. No es Metal Slug. Bomberman. No es Bomberman. Es un poco más viejo que Metal Slug y Bomberman. Bueno, no, puede ser que ande cerca de Bomberman. Como el de las motos, que no es de motos. No le llego. Ninguno de los dos. Fueron en la última, era la música de Contra, el videojuego de Contra. Claro. En es, así que no hay punto para nadie, pero en esta, Fernando remontó un poco, así que eso se está poniendo interesante. Vamos a continuación con la dinámica de los personajes en contraste.
Vamos con la dinámica de los personajes en contraste. Voy a poner personajes en sombra, así como decir quién es este Pokémon. El primero que, bueno, el que haga la mayor cantidad de aciertos se lleva los siguientes 10 puntos, ¿ok? Entonces les voy a poner en pantalla el primero. ¿Quién es este personaje? Ok, Fernando dice que es... Yoga. Yoga de Caballeros del Zodíaco, y esto es correcto, muy bien. Cierto para Fer. Muy bien, vamos con el siguiente. ¿Quién es este personaje? El enemigo de las tortugas ninja, pero no sé cómo se llama. Medio punto ahí. ¿Quién lo tiene? No me acuerdo el nombre. Si no me dicen el nombre, no le puedo dar el punto. No sé. Bueno, medio punto. Si era el enemigo de las tortugas ninja, ¡no! Es Destructor o Shredder, como se le dice. Es ok. Vamos con el siguiente. ¿Qué personaje es este? Fernando dice que es... Beetlejuice, eso es correcto. Muy bien, Beetlejuice. Muy bien, vamos con el número 4. ¿Cuál es este personaje? Vlad dice que es... El abuelo Gohan. El abuelo Gohan, muy bien. Ok, en ese momento lleva 2, Fernando, 1, Blas. 3, no. Bueno, dos inéditos, digamos. Ah, bueno. Pero sí. Esta puede empatar o vamos a ver. ¿Quién es este personaje? Fern levantó la mano por un segundo primero. Voltron. No es Voltron, Blas. Es... Ay, ya le digo el nombre. Ay, es el de los Power Rangers. No es el de los Power Rangers tampoco. No. El Megazord. No es el Megazord. ¿No? No. ¿Ninguno de los dos? ¿Es algún Transformer? No. ¿No es un Transformer? Pues no. No. Bueno, se nos van los dos. Y era Darkanias, el robot del futuro. Así que esta dinámica entonces se la lleva Fer con 2 aciertos. Así que esto está poniendo bonito. Nos queda una más que es por 20 puntos. Así que todo puede cambiar. Vamos a continuación con la dinámica del alfabeto. Con la dinámica del juego del alfabeto que llega a ustedes gracias a Noob Gaming, restaurante con temática gamer ubicado en San Pedro, en la pura entrada de la calle La Amargura, frente a Terraú, donde ustedes también pueden conseguir lo mejor en videojuegos, para sus consolas, ya sea PlayStation, Nintendo Switch, Xbox, y también para lo que son artículos de PC como mouse, headset, teclado, lo que usted esté buscando del mundo gamer, lo encuentra en Noob Gaming. Los buscan así en Facebook y en Instagram como Noob Gaming. Ok, chicos, este es el juego del alfabeto. Cada uno va a tirar un dado. Según la categoría que les toque, me tienen que decir en un minuto la mayor cantidad de cosas según la letra que les toque, ¿ok? Las categorías son 1, anime, 2, videojuegos, 3, películas, 4, series, 5, cómics y 6, escoge cualquiera de las anteriores. En este momento el marcador es 30 Blas, 20 Fernando. Así que como Blas va a la cabeza, me va a escoger si empieza él o si empieza Fernando. ¿Qué prefiere, Blas? Empieza Fernando. A la guerra. A iniciar con Fernando. Fernando tiene asignado el dado rojo. ¿Okay? El dado rojo. Entonces, aquí está el dado. Vamos a lanzar a ver qué categoría le toca.
Ok, dice que es tres. Tres es películas. Ok. Películas. Okay. Voy a poner las cartas acá. Vos me decís cuándo me detengo. Ok. Ok. Ahí. Ok, esta que tengo en la mano o la que está aquí abajo en el mazo. No, la que está abajo. Esta. Ajá. Ok, la letra es la letra B. Okay. La letra B me tiene que decir en un minuto, entonces, la mayor cantidad de películas que inicien con la letra B, iniciando en 3, 2, 1, corre tiempo. Con la letra B. Está muy fácil. Sí, ¿no? Me acabo de bloquear. Lleva 15 segundos. Pero está Batman, Batman, Batman. Batman, una, muy bien, Batman. Batman versus Superman. Ok, dos. Ajá. 30 segundos. No sé, Barón Rojo no es una película, Barón. No he visto ninguna yo que... Pero... 40 segundos. Mm. 15 segundos le quedan. Con B. 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo, tiempo. Pero esa estaba muy fácil. No. Estaba muy, muy fácil. Con B. Hizo dos. Está bien. Hizo dos. Vamos a ver entonces ahora cómo le va entonces a Blas. Voy a poner de nuevo las tarjetas acá para que se revuelvan y ustedes vean que todas las tarjetas están acá. De nuevo, bien barajadas para ver qué le toca a Blas. Ok. Vamos a ver. Ok, listo. Aquí está el dado de Blas. Vamos a tirarlo entonces a ver qué sale. Ok, dice que es uno, que es anime. Ok, anime. Voy a poner las cartas acá. Vos me decís cuando me detengo, Blas. Ok, ok. Ahí, esa. Ok, la que tengo en la mano. Sí. Ok, esta. La que estoy sosteniendo. Sí, esa misma. Ok, es la letra L. Ok, la letra L. Me tiene que decir entonces animes que empiecen con la letra L. En un minuto, iniciando en 3, 2, 1, corre tiempo. Personaje no vale. Son animes, lo que tiene que decirme, animes. Es con L. Lleva 20 segundos. No, está duro. Está difícil también. Quedan 20 segundos. 15 segundos. No, ni idea. Está de 10 segundos. 5, 4, 3, 2, 1. Tiempo. Tiempo. Se nos fue en blanco. Y la verdad es que sí, con él estaba... O sea, sí hay, porque sí hay. Sí, vamos sí. A ver si me acuerdo ahorita de uno. Es que sí hay uno, pero no... O sea, empieza con un L, pero es como Leviatán algo, que no me acuerdo ahorita el resto. Pero sí hay. Pero bueno, este juego es así. La suerte es lo que les toca. Sí. Y esos 20 puntos se los lleva. Entonces, Fer, vamos al final del programa entonces a ver cómo queda esto. Bueno, llegamos al final y en el último juego, sí señores, Fernando se nos fue arriba con los 20 puntos para un total de 40 a 30, así que es el ganador de este programa. Fernando, felicidades.
se llevó la cena de Casamanga. ¿Qué pasó ahí, Blas? Estuvo cerca, la tuvo, la acarició y la dejó ir. La L, esa L es la L. Bueno, y le cuento. Fer, usted, o sea, se hubiera perdido porque le tocó la B, que era así como la más fácil. Y solo hizo. Pero ni siquiera me acuerdo de otra. Estoy pensando y no. Esa es muy fácil, Fer, esa es muy fácil. Bueno, palabras del ganador. No, muchas gracias por invitarme al programa, estuvo buenísimo, la verdad que leí a Ariel, siempre veo todos los programas y quería estar aquí también, entonces sí, buena nota. Buenísimo. Muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos y usted ya en casa, si quisiera también estar acá en el programa, así como lo hicieron Blas y Fer, bueno, nada más escríbame en Instagram, Ariel-Loaiza, o en la página o en Instagram de Qué Tan Geek, y ahí con muchísimo gusto hablamos con ustedes para que puedan estar acá en el programa, así como lo hicieron el día de hoy Blas y Fernando. Chicos, de verdad, muchísimas gracias el día de hoy por acompañarme, y sin más, nos vemos la próxima semana en esto que es Qué Tan Geek. Chao. Cuidado.